incentivarlos a esforzarse para progresar, a estudiar, a trabajar, a capacitarse, a buscar el progreso individual que es el motor del progreso colectivo de Mendoza. Quiero decirles que siempre han habido épocas de dificultades, pero la Argentina y Mendoza se han sobrepuesto a ellas y la conmemoración del 25 de mayo es un buen ejemplo para saber que esas dificultades pueden vencerse, como fue en la Revolución de Mayo.